al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Señor, en esta hora por permitir, Señor, estar en tu presencia, Señor. Porque vemos, Señor, que tu palabra, Señor, ha descendido en esta hora, Señor, para libertarnos, Señor. Ese Espíritu Santo, Señor, ha descendido para libertar nuestra alma, Señor. Para podernos libertar, Señor, danos entendimiento, Señor, de lo que necesitamos en esta hora, Señor. Para poder vencer, Señor, en esta hora, Señor. Para poder vencer este gran enemigo que tenemos, Señor, que es nuestra naturaleza humana, Señor. Eso nos ha enseñado tu palabra, Señor, porque es el propósito que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Es traernos de regreso, Señor. Es una redención, Señor, traernos de regreso, Señor, rescatar lo que se había perdido, Señor. Es nuestra alma, Señor. Tú abriste el camino, Señor. En esta hora, Señor, has traído tu palabra para darnos entendimiento, cómo pelear, cómo vencer en esta hora, para poder reconocer cada escritura, Señor, que tú estuviste hablando de nosotros, Señor. Que bendícenos en esta hora, Señor, que podamos tener fe, Señor, y podamos tomar la espada, Señor, y poder cortar cada promesa para nosotros en este día, Señor. Bendícen a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, en esta hora, Señor, que vamos a hacer en esta noche, Señor, cada uno, Señor, pueda tener entendimiento que lo hacemos porque la palabra lo dice, Señor, y que queremos cumplir toda escritura, Señor. Así como Jesús dijo, es bueno que nosotros cumplamos cada escritura, Señor, porque para eso mandaste tu palabra, Señor, para obedecerle y caminar por ella, Señor, porque ahí está el poder, Señor, en obediencia a la palabra, Señor. Y eso es lo que queremos en esta hora, Señor, obedecer a tu palabra, Señor, no a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento. Queremos obedecer a tu palabra, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta noche, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Gloria al Señor.
obrero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el eterno de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de la bola.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el pico eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el pico eclesiástico fue desatado. Más ojos abiertos, los siete Señor revelándonos el plan del ataque del dragón. Por igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Más ojos abiertos, los siete Señor revelándonos el plan del ataque del dragón. Por igual como en los días de este, podemos luchar y en los tiempos de Josué, el cordón estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, el cordón estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedad, cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Más ojos abiertos, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Más ojos abiertos, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días. El corral estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué,
ciudad estaba desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos. Cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre, contra el dragón y su sangre. Apocalipsis, es el cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre, contra el dragón y su sangre. Como en los tiempos de Josué, el Jordán está desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, el Jordán está desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos. Cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre, contra el dragón y su sangre. Apocalipsis, desde el cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre, contra el dragón. Aleluya, gloria al Señor. La novia de Cristo vencerá. Gloria al Señor.
vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Permanecerá hasta el fin.
Salir el sol, él la retornará.
Se humillaron, se
gracias, Señor. Queremos conversar un poco y ver por la palabra de Dios lo que significa la Santa Cena. Vamos a leer algunas citas del mensaje. Primero leamos la escritura en la Biblia y luego vamos a ir explicando un poquito para tener entendimiento de las cosas que se hacen. Porque a veces todavía nos queda el concepto antiguo de lo que significa este evento. Y de esa manera, Dios nos va a recibir. Es más, nos va mal hacer las cosas sin entendimiento, porque sin entendimiento no tenemos la actitud correcta, sin el entendimiento correcto. Entonces, es importante eso. Una de las cosas claves es siempre la humildad. En otras palabras, de no elevarse en soberbia y tratar de pensar que nosotros entendemos y sabemos cómo hacer las cosas, sino que nosotros caminamos bajo la instrucción absoluta de la palabra de Dios en cada cosa que hacemos y en cada cosa que no hacemos. Entonces, esta es la escritura que Pablo habla en el libro, en la carta de él a los Corintios, en su primera carta, el capítulo 11. Solo voy a leer y luego hablamos un poco, una pequeña cita del mensaje para traer el entendimiento correcto. En el capítulo 11, el versículo 23, dice así. Pablo dice estas cosas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mostrando lo que era un símbolo, el pan y el vino, la copa. Entonces aquí hay un detalle que, bueno, el mensaje lo aclaró, ¿no? Porque la mayoría entendió pues que es jugo de uva. Pero cuando el hermano Branham reveló estas cosas, mostró que el jugo no puede tipificar la sangre de Cristo. Porque el jugo cambia de estado. La sangre de Jesucristo no. Pero sí hay algo que no cambia. Más bien, mientras más pasa el tiempo, se hace más fuerte, es el vino. Por eso que el vino era lo que tipificaba la sangre de Cristo. Y el pan era el pan sin levadura. Muy bien. Ahora aquí, decía en la Biblia, estamos en el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un testimonio de que creemos la venida del Señor. Entonces, luego lo siguiente dice Pablo: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, mire, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, de homicida. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Y ese probarse a uno no es con el sentir. No seamos altivos de decir: a ver, yo siento, a ver, Señor, guíame, ¿a qué siento? La única manera de examinarlos es con la Escritura. ¿Sí? Porque lo único que prueba y aprueba delante de Dios las cosas es por la Escritura. Porque muchos, el sentir engaña. Al que está bien lo va a hacer sentir que está mal, y al que está mal lo va a hacer sentir que está bien. Siempre es así. Entonces, pruébese cada uno, y eso es por la palabra de Dios. Y una vez que se probó, entonces de esa manera vaya y coma del pan, así también beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, entonces nosotros ya entendemos esto, que el discernimiento del cuerpo del Señor no es del pan y del vino. El discernimiento del cuerpo del Señor es el concepto y el entendimiento que usted tiene del pueblo de Dios. Porque el
cuerpo del Señor es el creyente. ¿Sí? Tenemos el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Sí? Ya. Sin discernir, que no discierne el cuerpo del Señor, juicio con mi bebé para sí. ¿No? Porque si usted no discierne, no entiende lo que es cada cristiano, no va a tener la actitud correcta ante un cristiano. Por eso hablábamos del canto de humildad. Porque de esa manera podemos nosotros tener la actitud correcta ante Dios, pero también ante su pueblo. Son las dos cosas que se requieren para participar de ese acto, que da testimonio de la resurrección de Cristo y también de su venida. Entonces dice, si no discierne el cuerpo del Señor, juicio con mi bebé para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, otros debilitados y otros duermen. No, y dormir significa que están muertos, dijo el profeta. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, vamos a ver cómo examinar estas escrituras. Y vamos a ir al mensaje rápidamente. Para entender estas cosas, vamos a ir al mensaje de comunión de 1962. Sí. Siempre la humildad no se confiará en su propia prudencia. Sí. La humildad examinará su vida con mucha sinceridad, pero por la palabra de Dios. Su decisión estará basada en la palabra de Dios. Si es que es humilde, si la persona es soberbia, simplemente lo examina él, su vida y su condición por su razonamiento. ¿Sí? Por eso es importante la humildad. La humildad siempre le volverá a la palabra de Dios. Recuerda esas cosas. Entonces, tenemos el párrafo 55 del mensaje comunión. Dice así. Ahora, párrafo 55 del mensaje comunión. Entonces, vamos a aclarar un poco estas cosas. Porque, sobre todo de este tema, se ha hecho pues una gran tradición y dogmas que han hecho gran daño a la fe. Pero queremos lo correcto, pues Dios lo ha provisto. Y si es que, miremoslo finamente por la palabra. Párrafo 55. El mensaje de comunión de 1962. Ahora, esta clase de comunión me gustaría explicar por unos momentos. Bien, nosotros tomamos lo que llamamos comunión y es el pan y el vino. Ahora, eso es tan, ha sido tan malamente representado a tal grado que no tiene ningún beneficio hablar de ello. Ojo. ¿Cómo eso ha sido representado mal a través de los años? Eso en realidad no es la comunión. Cuando nosotros venimos a tomar lo que es la Santa Cena, tenemos que entender, no es la comunión. Eso tiene que quedar claro en nuestro corazón. Usted va a tomar la comunión. No, 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 tenga cuidado en su entendimiento. La comunión es una cosa. ¿Sí? Tomar los elementos que tipifican el cuerpo de Cristo, lo cual se llama la Santa Cena, es otra cosa. ¿Sí? Pero ¿de dónde se asoció la comunión a la Santa Cena? Eso tiene un origen. Y ahí es donde el hermano Braga va a aclarar eso. ¿Sí? Entonces dice, en realidad eso no es la comunión. Eso simplemente es guardar un mandamiento. Guardar un mandamiento que Dios ha dejado. Ven, dice, ahora, la razón de que nosotros la llamamos comunión es porque viene de la asociación católica de la Santa Eucaristía. Cuando usted piensa que esa es la comunión, que la forma de tener comunión con Dios, simplemente usted ha recibido pensamientos romanos, es un pagano. ¿Sí? Por eso es importante entender cada cosa. Por eso se da cuenta que examinemos un poco aquí, para ser libres de verdad, para marchar de una manera contundente en estas cosas. Cuando Roma hizo esto, asoció el tomar el pan, lo asoció, tomar el pan y el vino lo asoció a la palabra que se llamaba, o lo llamó comunión. ¿Por qué? ¿Sí? El significado de comunión, usted puede leer el mensaje de comunión, significa hablar con. Sí, yo hablo y él también. Dice, aquí en el púlpito, el predicador no puede, no está teniendo comunión con la gente, porque solo él habla. Pero cuando se sienta y tenemos compañerismo, ahí eso es comunión. Porque yo hablo, pero también el otro puede hablar. Eso es comunión. Eso entendemos en el mensaje. Pero ¿qué significa? ¿Por qué se asocia? Y en el pensamiento del cristiano piensa, voy a tomar la Santa Cena, para él es lo mismo que decir comunión. Y eso no debe ser así.
Es pagano. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia a eso? Dice, ese pensamiento viene de la Asociación Católica de la Santa Eucaristía. Lo cual, para el católico sin es, para el católico es el cuerpo del Señor Jesús, literalmente. Cuando el católico va a tomar, ¿no?, el pancito, la hostia, bueno, como lo llamen ellos, y el vino, para ellos es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Es literal, no es un símbolo. Es literalmente Jesucristo. Sí, por eso es la comunión, comunión con Dios. Lo asociaron esa palabra. Entonces, siendo que es literalmente, pues tiene que haber una reverencia máxima. Es literalmente. Ahí no hay nada de símbolo. Un temor, una reverencia, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, un miedo. ¿Quién puede pararse en la presencia de Dios y no temblar, por hermano? Entonces, cuando nosotros recibimos el pensamiento católico y nos dicen, vamos a tomar la Santa Cena, uy, uno se pone a temblar. Uno se asusta. ¿Por qué? Porque tienen la unción romana de temblar ante lo que es el símbolo, pero cuando usted le presenta la palabra de Dios, hasta se le ríen. Y la palabra de Dios sí es Dios en forma de letra. ¿Entiende? Entonces, uno debe tener este tipo de entendimiento, porque la verdadera comunión es, ¿ve?, alimentarse de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El pan y el vino solo es un símbolo de la real comunión. Entonces, dice aquí, dice, para ellos es literalmente el cuerpo del Señor Jesús, pero no es el cuerpo del Señor Jesús solamente, pero no es el cuerpo del Señor Jesús. Eso. Solamente es en conmemoración de su cuerpo. Ese pan es una conmemoración de su cuerpo, lo que se hace. Y no me importa cuánto los sacerdotes dicen, porque el sacerdote dice, trae el pan o trae la hostia, pero cuando el sacerdote va a orar por eso, la gente tiene que creer que automáticamente eso se ha transformado por la oración del sacerdote en Jesucristo. Y para ellos, cuando comen eso, están comiendo de Cristo literalmente. Por eso no necesitan la palabra de Dios, porque están comiendo de Cristo. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, literalmente para ellos es la hostia. ¿Sí? Por eso que la palabra de Dios para ellos ya no tiene importancia. Entonces dice, pero a mí no me importa, dice, cuántos sacerdotes o cuántos predicadores o quien sea que bendice aquello, sigue siendo pan y vino. Nada, nada de divino, simplemente es un símbolo. Pan y vino, así de literal. Pan y vino, punto. ¿Sí? Entonces, y no hay ningún sacerdote, como nos han dicho, que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando él convierte la comunión, lo que ellos llaman la comunión, pero el cristiano no debe llamar eso, la Eucaristía, lo convierte a que sea el cuerpo literal del Señor Jesús. Luego el creyente toma eso y esa es la comunión. Entonces, si voy a tomar la comunión, simplemente eso es un católico, pues como decía el profeta, de hueso colorado, lo que sea, ¿no? De mucha fidelidad al romanismo. Y como cristianos debemos ser lavados de todo concepto que no viene de Dios. Por eso es que el miedo, por eso, ¿se da cuenta por qué cree que la gente va, pasa por una iglesia católica y se persigna? ¿Por qué cree? Por la hostia. Que está ahí en ese lugarcito con su luz, por la hostia, porque para ellos esa hostia es Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios para ellos no, porque ya tienen a Jesucristo definitivamente y es la hostia. Por eso que en la vida de las creyentes muchas veces y del mensaje, se da cuenta que el momento más sagrado para ellos no es donde viene la predicación, no es leer la Biblia, no es leer el mensaje, para ellos eso no es el momento más sagrado. El momento más sagrado y donde se ponen temerosos es cuando van a comer el pan y van a tomar el vino. Eso simplemente son 100% católicos romanos. Según el mensaje estamos leyendo aquí. Permítame seguir leyendo. Dice, él dice, lo convierte a que sea el cuerpo literal del Señor Jesús. Y luego el creyente toma eso y esa es la comunión. Dice, pero eso está errado. Estoy en el párrafo 57. Porque dice, observe, dice, comunión es hablar con, tener comunión con, algo a lo cual uno puede hablarle y le responde.
Eso es comunión. No es ningún pan ni nada por el estilo. Y esa es la comunión. Una hostia no le puede responder a usted. ¿Sí? Es que no puede, no hay forma de que eso sea comunión. Tomar el pan, eso no me puede hablar a mí. Yo ni yo lo puedo hablar al pan, ni al vino. Por lo tanto, eso no puede llamarse comunión. Por eso la Biblia, el profeta se lo llama la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, una hostia no le puede responder. Así que, en realidad, la verdadera comunión, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo respondiendo a usted. Y la única manera de que el Espíritu Santo responde a cada creyente es por su palabra, por hermano. Entonces el profeta piensa así. Esa es la verdadera comunión. Esa es la verdadera comunión. Cuando el Espíritu Santo le está respondiendo. Cuando usted le pregunta algo, luego él le responde. Esa es la comunión correcta. Usted tiene una pregunta y la respuesta viene de la palabra de Dios. Esa es la verdadera comunión. ¿Sí? Esa es la verdadera comunión. Esta que vemos aquí, dice el pan y el vino, es una conmemoración al tomar de su crucifixión y su resurrección. Mas no es comunión. La llamamos así, pero no es. Porque eso viene de la Iglesia Católica, el tomar esta hostia como vino, vimos el otro día en el orden. Y hablando de ello, en cristianismo contra idolatría, ¿cómo es que esta pequeña hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo para ellos? Ahora, la Iglesia Católica cree eso. ¿Han notado cuando van pasando por la iglesia? Se persignan, se quitan el sombrero, reverencian y demás, dice. Y no lo hacen por la iglesia que está ahí. No, dice, es por esa hostia que está ahí. Ahora, uno de los grandes pecados y terribles cosas que podríamos hacer, que nos saca del plan de Dios y nos mete en Roma, es que tengamos la misma actitud. Allá es a la hostia, aquí al pan y al vino. Que cuando vemos eso, uy, hermano, uno se vuelve respetuoso. Esas horas, perdóname, hermano, perdóname, perdóname lo que te hice, perdóname esto. Hermano, eso no es gente del mensaje. Claro, podrán decir que sí, pero en su alma no son. Según el mensaje, ¿te cuenta? Estamos mostrando el mensaje. Entonces dice, ve, ¿han notado por qué se persigna y se quitan el sombrero y demás? No es por la iglesia, es por esa hostia. Ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia en el cuerpo literal de Cristo. Pero ¿sabe qué dice? Ese es un insulto a Dios. Porque eso es algo, dice, donde las ratas y los ratones se lo pueden robar. Promete tan severo para que, hermano, despertemos. Por eso, cuando usted empieza a mirar, uy, hermano, vamos a tomar Santa Cena. Es un insulto a Dios. Es una blasfemia. Pero cuando usted lo ve irreverente, es la palabra de Dios. Por eso, una persona que va a participar en la Santa Cena es porque él está teniendo comunión. Y cuando él está teniendo comunión, es porque está siendo guiado, instruido por el Espíritu Santo en su palabra. Si él tiene comunión, pues puede participar de la Santa Cena, que es un símbolo de la muerte, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero lo demás dice, ¿cómo lo puede convertir en el cuerpo literal de Cristo? Una cosa donde las ratas y los ratones se lo pueden robar. Pero usted no podría estar pensando normalmente, dice, no podría estar cuerdo en su mente y pensar que un pedazo de pan puede ser el cuerpo del Señor Jesús. Usted no tiene que estar, para que piense eso, tiene que estar loco, fuera de su mente. En otras palabras, tiene que estar endemoniado. ¿Se da cuenta cuán terrible es esto? Por eso se da cuenta. ¿Se da cuenta? Por eso que el católico no necesita la Biblia y el mensaje. Para ellos ya tienen a Cristo y es la hostia. Cuando el espíritu católico se mete aquí en el mensaje, ellos van a pensar lo mismo. Yo necesito leer y estudiar la Biblia y el mensaje. Tomo la Santa Cena, se acabó todo. Porque ese es Cristo para ellos. ¿Sí? Tal la ramera, tal sus hijas. Usted dice son allá, cierto, el sistema con nombre. Pero también Atalía se infiltró. Era Jezabel con otro nombre. Se infiltró tan humildecita en Judá, ya no en Israel.
en Judá, en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, usted no podría pensar normalmente y estar haciendo esas cosas. Leemos otro mensaje. Es discerniendo el cuerpo del Señor. Rápidamente. ¿Sí? Trate de prestar atención porque de verdad necesitamos la actitud correcta. ¿Sí? Necesitamos la actitud correcta. ¿Por qué? ¿Ve? Muchos de nosotros razonamos y pensamos y examinamos según nosotros nos sentimos. Pero hermanos, ¿ve? Cada persona, como Rahab, como la samaritana, pues como Zaqueo, lo que, como Dios lo encontró, a muchos de la peor manera. Pero cómo ha tomado esa persona su la palabra de Dios, de eso depende. Si él tiene comunión con la palabra de Dios, en sinceridad. Y vamos a ver lo que se requiere aquí. Párrafo 14 del mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 14, los que tienen pueden leerlo. Dice, párrafo 14. Ahora, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos o oímos, nuestro destino eterno. Pero nuestro destino eterno está determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos. Ahora, eso es importante. Por eso le digo, el discernimiento de por qué hace usted algo y por qué no lo hace, si usted discierne mal, de eso depende su destino eterno. Para que le vaya bien, depende que usted tenga un buen discernimiento. Y de acuerdo al discernimiento serán sus decisiones. Sí, uno puede ser insolente y sentir, yo puedo hacer esto, el otro. También puede ser igual de insolente y decir, no, no creo que no pueda. Pero no ha ido a la Biblia para examinar, para diagnosticar su caso. Y no ha ido al mensaje. Solamente se apoyó en su propia prudencia. Y el profeta dice, del discernimiento que nosotros tengamos depende de nuestro destino eterno. No de lo que oímos y vemos, del discernimiento. Entonces, párrafo 15. Pablo no estaba, dice, disputando con los corintios, con ellos por haber tomado la Santa Cena, sino que dice, el acto estaba bien, pero su discernimiento estaba mal. Él empezó a decir, no disciernen el cuerpo del Señor. ¿De qué se trata eso? Al tomar la Santa Cena es el mandato del Señor, pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde está el error. Entonces, estos cristianos estaban tomando la Santa Cena, pero no estaban viviendo la vida de cristiano, la vida correcta. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué es? Si usted dice, está bien, uno debe tomarla, pero si usted no ha vivido la vida correcta de respeto a la fe del pueblo de Dios, con una actitud correcta en medio del pueblo de Dios, ahí usted no lo puede tomar. Esa es la enseñanza. ¿Sí? Ahí está. Dice, ¿por qué estos cristianos estaban viviendo cualquier clase? Estaban tomando la Santa Cena y no estaban viviendo la vida. Dice, el cristianismo porque es una vida, es una experiencia y una vida. Definitivamente es una vida bajo las reglas de la palabra de Dios. Entonces estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión de cristianos. Y todavía estaban tomando la Santa Cena, llamándose cristianos, no haciendo las cosas correctas y tomándolo. Igual que hoy, ¿cómo lo hacen? Entonces la único requisito, vive lo que sea, pero a la hora de la Santa Cena dice, llora, humíllate, abrázate. Después que pasa, otra vez vuelven a lo mismo. Así era exactamente con los corintios. Y eso es, y al hacer eso estaban comiendo y bebiendo juicio para ellos. Es importante. ¿Sí? Un creyente debe haber, y hemos dado tiempo, ¿ve? Hay muchos que han tenido más tiempo, otros poco tiempo, pero en ese poco tiempo usted debe haber vivido una vida de respeto, de acciones correctas en medio del pueblo de Dios. Y usted lo sabe. Eso usted lo sabe. Entonces, dice, estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Pablo dice, por lo cual, por eso, hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos aún duermen. ¿Qué quiere decir eso? Dice que están muertos por no haber discernido el cuerpo del Señor. Y nosotros que nos llamamos cristianos, no tenemos derecho a tomar la Santa Cena a menos que estemos viviendo, no diciendo, viviendo sobre el reproche del mundo. Si fuera de eso, no tenemos ningún derecho. Porque la Santa Cena es para aquellos que están viviendo justamente. Una vez que se encontraron con Dios, de ahí en adelante. Hermano, pero atrás han hecho, se han enredado. ¿Sí? Pero una vez que tomaron la palabra de Dios,
Se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Entraron a la ciudad de refugio. De ahí en adelante usted debe vivir de respeto y humilde para Dios y para su pueblo. Dos cosas, ante Dios y ante su pueblo. Hemos trabajado por eso. ¿Sí? Entonces, debemos caminar un verdadero cristiano que va a tomar la Santa Cena, que es el pan y el vino. Él debe caminar temeroso y respetuoso al pueblo de Dios. Pero aquí camina respetuoso a la hostia. Al pan, al vino. Qué falta de discernimiento. Porque eso no es el cuerpo del Señor, es un símbolo. Pero el real cuerpo del Señor es su pueblo. Y usted conoce la Biblia para saber que es así. La iglesia no es su cuerpo y él es la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende estas cosas, camina temeroso. Todo lo que usted hace, sabe que hay un cristiano que lo mira. Que si usted no es valiente, no es fiel, alguien va a seguir su mal ejemplo, su mala actitud o su buen ejemplo. De todos modos, dijo, a uno, aunque sea uno, usted lo influencia. Y debe caminar de tal manera, con tal respeto al pueblo de Dios. De eso debe temer, de comportarse mal con el pueblo de Dios. Y usted dice, no lo hago nada a nadie. Pero la vida tibia que vivamos, eso afecta al pueblo de Dios. ¿Sí? Porque el verdadero creyente, hermano, que ama al Señor, no quiere ver un pueblo derrotado, no quiere ver gente tibia. Lo que Dios desea se establece en ellos. Entonces, dice aquí, la Santa Cena es para aquellos que están viviendo justamente, dando, escuche, un buen ejemplo del cristianismo. Y eso, entonces, hermano, ¿quiere tomar la Santa Cena? Pues, desde que se encontró con la palabra, mire cuán buen ejemplo ha sido su vida. Desde que se encontró con la palabra. ¿Cuánto usted está ayudando? ¿Cuánto usted desánimo a los demás? En la palabra. Después de ejemplo de ir a la iglesia, pues hasta los denominadores pueden jactarse de eso. Pero ejemplo en el mensaje que Dios envió. Entonces, ¿qué es? Dice, dando, él debe estar viviendo justamente y dando un buen ejemplo del cristianismo. Pero lo peor que hay en el mundo es una persona que trata de personificar algo. Y hay demasiado de eso en el mundo hoy día. No solamente nosotros en este día. Pero somos culpables del mismo crimen por el cual Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por tratar de hacer algo que el Señor ha mandado. Y está bien, pero lo hacen sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor, que son los creyentes. Ahí está. Cuerpo del Señor de los creyentes. Por eso, hermano, usted tiene que ser tan valiente. ¿Para qué? Para tener una actitud correcta y humilde con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Cuando uno viene a tomar la Santa Cena, significa su amor por Dios y su amor por el pueblo de Dios. No desagrada a Dios y no desagrada al Hijo de Dios. Ahora, un hijo de Dios no se va a estar agradado cuando usted le palmea la espalda, le hizo un monito lindo. No, a un hijo de Dios lo que le agrada es ver a un cristiano fiel, saludable, no tibio. Eso es lo que le agrada a un hijo de Dios. Estoy mostrando esas cosas aquí. Sí. El cuerpo del Señor son los creyentes. Entonces, hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos. Debe ser medido con la palabra de Dios. Eso es lo que les digo. No lo que usted siente, hermano, con la palabra de Dios. Sí. Todo lo que los cristianos hacen y dicen ser y deben ser medido con la palabra de Dios. Rápidamente, vamos al mensaje de comunión del año 65. Estamos avanzando, pero lleves estas cosas para que seamos libres de todo complejo. Todavía a veces nos queda mucho orgullo. A ver, yo no siento. El otro dice, no, yo sí siento. No se mide con la palabra, no examina con la palabra de Dios. Se eleva más alto que la palabra de Dios y su propio juicio es el que determina. Ni siquiera le consulta al Señor, ¿tú qué dices? Enséñame en tu palabra, mucha soberbia. Por eso el poder se encuentra en la humildad. Y yo estoy mostrándole estas cosas por la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, ve, párrafo 64. Sí. El verdadero creyente, ¿no?, que viene a tomar esta cosa es porque ama la victoria, hermanos. Porque es un símbolo de un vencedor. Sí. Lo vemos en Melquisedec, con Abraham. Sí, y así sucesivamente. Párrafo 64. ¿Es esta comunión solamente algo
¿Qué paso a tomar yo? Dice, pregunta, dice, ¿cómo yo lo veo? ¿Es esto? ¿Esta es una comunión que solamente paso a tomar? Paso a tomar, dice, tal vez es una ordenanza. Y bueno, yo digo, dice, bueno, si los demás lo toman, entonces yo también lo tomaré. Te viene con esa actitud. Dice, pero esa es una revelación, escuche, de que yo soy una parte de Él, de Cristo. Soy una parte de ustedes. Dos cosas otra vez. Sí, yo soy parte de Cristo, pero también parte del pueblo de Él. Son las dos cosas. Sí, hermano, pero qué triste historia cuando la gente va a tomar y todavía ellos mismos públicamente confiesan que tienen problemas con fulano y con el otro y con el otro y con el otro. Es una gran desgracia. Eso pues no tiene ni derecho ni acercarse a ese símbolo. Entonces, dice, ¿de qué significa que soy una parte de Dios y una parte de ustedes? Dice, y eso significa, ante Dios dice que yo los amo a ustedes y lo amo a Él. Dos cosas. Dos cosas. ¿Se da cuenta? Significa la palabra de Dios, al hacer yo este acto, dice, eso estoy dando un testimonio. Ahora, y si no es así, significa, amo a Dios, pero amo a su pueblo. Eso es lo que hizo Ruth, por eso llegó a redención. Tu Dios, mi Dios, pero tu pueblo, mi pueblo. Son dos cosas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del secreto de redención? Era Dios y su pueblo. Siempre eso es para todo. ¿Sí? Amaba al Padre, pero amaba al Hijo también del Padre, que era Benjamín. ¿Sí? Se reveló el séptimo sello. Entonces dice, amo a Dios y amo a ustedes. Y dice, y estamos tomando esto juntos como un símbolo. ¿Qué significa esto? Venir y tomar la Santa Cena. Un símbolo de nuestro amor hacia Dios, escuche, y de nuestro amor y compañerismo del uno para con el otro. Muy bien. ¿Cuál es la forma que el hermano Branham está mostrando de que yo amo al pueblo de Dios? ¿Sí? De que yo estoy trabajando, ¿ve usted? Por el compañerismo. ¿Cuál? El que dice la Biblia, donde estén juntos y unánimes. Juntos y en armonía. Pero a veces nosotros rompemos en vez de eso la armonía. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es? Eso significa nuestro amor a Dios y nuestro amor y compañerismo. Entonces es para gente que ama ver al pueblo en compañerismo en la palabra de Dios. Entonces si usted ama esas cosas y decide luchar por ello y eso esté en su corazón, ¿ve? Usted tiene que mirar por la Biblia los requisitos. Y usted dice, no amo el compañerismo, ¿sí? No me gusta buscar la unidad del pueblo de Dios, pues definitivamente no lo puede tomar. ¿Sí? No me gusta amar a Dios, no me gusta amar su pueblo, no me gusta verlo victorioso, pues definitivamente no tiene lo que se necesita para tomarlo. ¿Sí? Eso según la Biblia, según el mensaje. Rápidamente el párrafo 73. Sí, ahora hay muchas cosas, pero estamos nada más. Seleccioné estos puntos específicos para que lo hacemos con un entendimiento. Entonces, al hacer esto es un símbolo, pero tiene un significado. Cuando alguien toma la Santa Cena, usted sabe, esa persona significa que nunca ha estado haciendo problema con los hermanos. Tal vez yo ni lo conozco, pero el que ve hacer eso sabe cómo esa persona vive por lo que significa la Santa Cena. Nunca ha estado por ahí causando problemas, nunca ha estado portándose mal. Ha estado viviendo amando a Dios y amando al pueblo del Señor con hechos. ¿Se da cuenta? Entonces eso significa. Pero si él lo hace y no ha hecho eso, entonces juicio con mi bebé para sí. ¿Sí? Entonces párrafo 73. ¿Qué es usted? Dice, si usted es un cristiano, viva delante de todo el mundo como un cristiano. Lo cual no es solamente ser amable y buenas obras, ¿no? Es la unidad con la palabra de Dios. Y si usted toma esto y no vive como un cristiano, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor otra vez. Usted le está sirviendo de tropiezo a otra persona. Si definitivamente, hermano, cada persona, cada acto suyo, a alguien lo va a ayudar y a alguien lo va a estorbar. Entonces, usted le está sirviendo de tropiezo a otra persona. ¿Ven? Cuando ellos ven que usted está tratando de hacer eso, tomar la Santa Cena, y a la vez no viviendo la vida que usted debe vivir, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora observen cuál es la maldición por no discernir el cuerpo del Señor, lo cual es el pueblo de Dios. Y ahí es donde Satanás trabaja arduamente, pues. ¿Ve? Yo estoy bien con cada hermano mientras no me dice nada. Y el que me trata mal, rápido busco decir este mal creyente y me vienen pensamientos y tanta cosa contra el pueblo de Dios. Pero el cristiano que camina en una revelación de los atrios al lugar santísimo, vuela más alto que eso, hermano. Sí, él entiende, mi lucha no es contra carne y sangre, siempre es contra
potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si no disierne el cuerpo del Señor, dice, ¿cuál es la maldición de esto? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y la traducción correcta de los que duermen ahí dice, es muertos. ¿Ve? Muchos están muertos o separados de Dios. Por eso, hermano, es tremendo. A veces cuando usted puede ver gente que pierde el interés en las cosas de Dios, gente que pierde el amor a la palabra de Dios, cuando usted ve la gente alejada de la palabra de Dios, cuando usted ve que la gente pierde su interés, sea joven, sea adulto, lo que sea, que pierde su interés al pueblo de Dios, la única razón es que él piense que el pueblo de Dios es cualquier cosa, es que él haya perdido su respeto del pueblo de Dios, es que él haya discernido mal el cuerpo del Señor, es que él mire a la iglesia como cualquier cosa. Y la única manera que lo mire así, tiene que venir la unción de Satanás para decirle, fulano está mal en esto, el otro en esto, el otro en esto, el otro en esto, el otro en esto, el otro, por lo tanto son nada. Y algunos sí le son un montón de hipócritas, un montón de esto, un montón del otro. Consecuencia, se separa de la palabra de Dios. Dios lo saca de su palabra. No es que pobrecito el hermano, no, Dios lo saca de su palabra. Por eso usted cuando ve gente alejándose de la palabra, simplemente usted tiene que pensar, qué mal corazón tendrá esa persona contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es la salida? ¿Sí? Vuelve a mirar bien y va a ver que no son un montón de hipócritas, sino va a mirar como Pablo y va a decir, son el real sacerdocio, son un pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios. ¿Sí? Son una nación santa. Es importante eso. Para que una persona sea apartado, muera, porque muerte significa separación de Dios, lo cual es su palabra. Para que una persona sea parte de la palabra de Dios, significa que él se ha vuelto muy malo. Su concepto es muy osado contra la gente de Dios. Los odia, les cae mal el pueblo de Dios. Entonces, lo que hace Dios, lo saca de su palabra. ¿Sí? No es que la gente hoy rechaza a Dios, no. Dijo, la iglesia no lo puede repudiar a él, él lo puede repudiar a ella. ¿Sí? Entonces es importante la humildad. Porque la soberbia nos hace pensar, estos son nada, yo soy. ¿Qué son estos? Nada. ¿Qué me van a decir estos? Y uno se vuelve atrevido con el pueblo de Dios. Consecuencia, Dios lo separa de su palabra. Él muchas veces puede seguir en la iglesia, pero ya no en la palabra de Dios. Y es la peor desgracia. Que Dios lo separe de su palabra. Porque eso es la muerte. Es el caballo amarillo. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice aquí. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la maldición? ¿Sí? Por no discernir el cuerpo del Señor. Y muchos están muertos. ¿Sí? Es por no discernir el cuerpo del Señor. Dice. Por eso están muertos. Pero si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Y si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios. ¿Ve? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si yo me juzgo y me doy cuenta que estoy en eso, pues me someto al juicio de Dios para no perecer. Cambio mi concepto para Dios. Y por eso Juan dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no a su pueblo? Y la única manera de mostrar al pueblo nuestro amor por el pueblo de Dios es realmente vencer. Para no ser carga, no ser tropiezo. ¿Sí? Para ser una gran ayuda. Aleluya. Párrafo 74. En otras palabras, no venga solamente a tomarla, como dije hace un rato, acerca del sacrificio de los judíos. Eso era maravilloso. Fue dado por Dios que ellos hicieran ofrenda. Dice, pero llegó a un punto donde ellos no lo hacían con sinceridad y con reverencia y en orden. Sinceridad, reverencia. ¿Cuál es el respeto? Humildad. Y luego en orden. ¿Sí? Entonces se convirtió solamente y llegó a ser, se convirtió en tradición y llegó a ser una hediondez en la nariz de Dios. La misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena. Lo mismo que hicieron los judíos con los sacrificios, dice lo mismo de la gente en la Santa Cena. Debemos nosotros venir sabiendo, escuche, aquí está la clave. Cuando usted viene, debe venir sabiendo lo que estamos haciendo. Por eso dije, no estamos tomando comunión. Eso es la relación de la persona con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esa es comunión. Venimos a tomar un símbolo que habla del cuerpo y la sangre de Jesús, de testimonio de su venida. Sí. Habla que no se quedó en la tumba. Por eso creemos en su venida.
Entonces, dice, cuando nosotros venimos, debemos saber lo que estamos haciendo. Entonces usted sabe por qué no lo hace. Por la palabra. Nada que se eleva, que yo siento, que no. Por la palabra. Por la palabra de Dios. Hermano, por ejemplo, si le preguntan, hermano, ¿por qué no lo hiciste? Usted tiene la respuesta en la escritura. Sí, y estamos viendo los requisitos para no hacerlo. Los requisitos es que el pueblo de Dios le caiga muy mal. Y usted le haya faltado el respeto con sus acciones, con su mal ejemplo, con su vida mediocre en el pueblo de Dios. Y no haya vivido pues mostrando su amor por Dios en ningún momento. ¿Sí? Entonces dice, debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo. Así como cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados, es el otro, exactamente, así como uno viene a la Santa Cena, dice, de la misma bandera debe ir al bautismo. Si él va al bautismo y no entiende por la Biblia, ¿por qué te bautizaste? Por borracho, por esto. Usted está burlándose de la Biblia. ¿Sí? Porque la Biblia no dice que el bautismo es para un borracho, para un delincuente. La Biblia dice que uno viene al bautismo en el nombre de Jesucristo porque entiende por la palabra que es un homicida. Por eso viene el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso dijo el profeta, no necesita ni revelación porque está bien escrito en Hechos 2. Se compungieron de corazón, ¿de qué? De lo que entendieron, hemos matado a él. Vosotros crucificaste, vosotros lo matasteis. Oh, Pedro, ¿qué hacemos? Somos homicidas. Entonces dijo, esta es la salida para un homicida. Pero nosotros usamos el bautismo en el nombre de Jesucristo para otras cosas. Tal vez porque era un borracho, tal vez porque era uno del mundo, tal vez porque era un denominacional, lo que sea. Exactamente como viene la Santa Cena, debe venir exactamente al bautismo, dice el profeta. Observe, permítame, estoy en el párrafo 73. Debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo. Así como cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben lo que están haciendo. ¿Sí? Hermano, ¿por qué te bautizaste? Porque quieres que me bautice en el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Es que fui borracho, sí, esto. Cualquiera dice, muéstrame eso en la Biblia. No existe. Así como el profeta dijo, muéstrame uno solo bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Uno solo. Lo mismo podríamos decir, muéstrame una sola persona bautizada en el nombre de Jesucristo, por borracho, por mundano, por esto, o sin el entendimiento de que era un homicidio. ¿Sí? Porque habla, por eso el profeta vino y nos dijo lo mismo, así como Pedro acusó, yo también los acuso. Habéis crucificado por segunda vez la palabra. No habéis dejado que la palabra de Dios tenga efecto. Y somos culpables igual como ellos fueron culpables. Entonces, ¿qué haremos? Dijo con este Jesús llamado el Cristo. ¿Podemos lavarnos las manos? No. Lo tenemos que aceptar, compungirnos de corazón e ir a las aguas por esa razón. Entonces, así dice, ustedes vienen a la Santa Cena como vienen a las aguas para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben lo que están haciendo. Y dice, y cuando ustedes hacen esto de la Santa Cena, le muestran, le están mostrando ustedes a la iglesia lo que Dios ha depositado en ustedes. Estoy en el párrafo 76. Cuando tomamos esto, eso le muestra a la iglesia. A la iglesia, dice, le muestra. Significa, yo creo toda la palabra de Dios. ¿Qué más significa? Creo que la palabra es el pan de vida que vino del cielo. Pan de vida que vino del cielo, dice. Creo que cada palabra que Él dice es la verdad. Pero con hechos, porque con los labios, pues. ¿Qué más dice? Dice, le dice esto a la iglesia y significa, yo vivo por medio de ella. Todos mis actos son exactamente como la palabra de Dios dice. Dice que eso significa, vivo por medio de ella. ¿Qué más? A lo mejor de mi conocimiento. Todo lo que yo conozco, nunca la he deshonrado. No la descreo, la creo, hermano. La aplico y peleo porque se quede en mi corazón y en mi diario vivir. Eso significa tomar eso. Tomar el pan y el vino significa eso, por eso tiene un significado. Entonces venimos sabiendo lo que significa. No solamente ya lo tomé, ya está. El católico piensa, uy, ese es Cristo literalmente. No, es un símbolo y tiene un significado. Y todo ese significado está conectado con Dios y con su gente. Con Dios y con su gente. ¿Sí?
Si usted es alguien que se deja seducir por Satanás, por eso Satanás es astuto. Satanás atacará su amor por Dios y también su respeto y su amor por la gente. Listo. Usted queda fuera de combate. Entonces dice, significa yo vivo por medio de ella lo mejor de mi conocimiento. Dice, ¿qué significa? Que usted sepa, es como que usted se parara y dijera, Dios es mi juez. Por lo tanto, delante de mis hermanos, Dios como juez, dice, delante de mis hermanos, delante de mis hermanas, yo no juro, yo no maldigo, yo no hago estas cosas, yo amo al Señor y Dios lo sabe y es mi testigo. Al hacer eso, al hacer la Santa Cena significa eso. ¿Qué más? Por lo tanto, delante de ustedes, yo tomo esta porción de su cuerpo sabiendo que soy condenado con el mundo, ¿ve? Que no soy condenado con el mundo. Ahí lo tienen. Entonces, dice, es una bendición grande. Por ese respeto a este acto de fe, a este mandamiento, por ese respeto, Dios se agrada tanto, por el respeto, por la actitud que viene por el entendimiento de lo que significa esto. ¿Entiende? Entonces, hermanos, ¿ve? Ni Dios ni nosotros podemos juzgar lo que este hizo atrás. Como dijo el hermano Branham, usted nunca estuvo errado hasta que se encontró con la verdad. Pero desde que se encontró con la verdad, usted no me tiene que preguntar a mí. Usted sabe. Solamente yo le estoy dando los requisitos. Los requisitos de la Biblia y del mensaje. Que usted quiera a otros, no lo sé. Búsquelo en otro lugar, pero aquí están los que se requiere para este acto. ¿Sí? Y creo que eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, cuando estas cosas son hechas de esa manera, entonces dices, es una gran bendición. Porque es una obediencia a un mandamiento, porque tiene un significado glorioso. ¿Sí? Porque habla de que creemos que Él se levantó y vendrá en su segunda venida, lo cual es el séptimo sello. ¿Sí? Creemos eso. Entonces, eso es todos los símbolos. Y bueno, hemos tratado de resumir para hacer esto más rápido. Entendiendo estas cosas, ahora sí, vamos a volver al libro de, a la carta de Pablo a los Corintios. Vamos a volver ahí. Dice esto: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Observe. ¿Sí? Su cuerpo fue desfigurado. Por eso que Pedro empezó a enfocar a cada creyente en esa desgracia que ellos habían caído. ¿Cuál era? Haber crucificado al Señor. Pero a la misma vez, eso si ellos lo aceptaban, les daba opción a la ciudad de refugio. Entonces, habiendo dado gracias, él tomó y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nunca dijo que eso era él. Es en memoria de él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, el nuevo pacto. ¿De qué se trata el nuevo pacto? Puede ver en Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 8. Dijo, esto es un símbolo del nuevo pacto. Pero ¿cuál es el real? Eso simboliza el nuevo pacto. Pero el real nuevo pacto, Pablo explica cuál es. Hebreos 8, versículo 7. Hebreos 8, 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿El nuevo pacto? ¿De qué se trata? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuál es? Así dice el Señor, este es el pacto. ¿De qué se trata? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Entonces seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Entonces este es un símbolo del nuevo pacto. Pero el real nuevo pacto, ¿qué significa? La palabra de Dios
en la mente y en el corazón de cada creyente. Aleluya. Por eso es un trabajo arduo que hacemos por ello. Entonces dice el versículo 25 que estábamos leyendo de 1 Corintios 11. Asimismo tomado también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso era lo que Jesús hizo para que tome lugar a este acto, este mandamiento, esta ordenanza. Lo siguiente era la consecuencia de hacerlo indignamente, que ya lo explicamos, cuando una persona es digna, cuando no es digna. Sí. En esa sinceridad y en esa humildad queremos venir entendiendo. Si usted lo hace de la manera correcta, habrá mucha bendición para su vida. Si no, lo contrario. ¿Sí? Pero según la Biblia, no según usted lo sienta. De eso hay que cuidarse. Debemos venir con entendimiento de la Escritura. Y si es que, entonces, vamos a orar un momento. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos venir a ti en este momento junto con nuestros hermanos, Señor. Agradecerte por el privilegio y la oportunidad de habernos traído hasta este día. Haberte visto a ti, Señor, liberándonos de todo concepto equivocado. Tu palabra trayendo luz y entendimiento para que cada creyente camine, Señor, con esa actitud firme de realmente ser una bendición en su jornada aquí en la tierra para el resto de tu pueblo, entendiendo que cada acción nuestra es un resultado mañana. Tiene efecto, tendrá cosecha cada siembra hoy. Y si es que nos has instruido, nos has enseñado por tu palabra, Señor, cómo caminar, Señor, sobre el reproche de aquello que tú has declarado juicio sobre ello, lo que es tibieza, mediocridad, Señor, infidelidad, debilidad, miedos, temores. Nos has enseñado cómo ser libre de ello. Y te agradecemos porque vemos, Señor, un pueblo caminando, llenando su corazón de ánimo, de deseo firme, de caminar, Señor, agradándote a ti. De caminar, Señor, con entendimiento de las cosas que hacemos, basándolo siempre en tu palabra, no elevándonos nuestro pensamiento sobre ella. Y dices que, gracias por todo eso. Llevar hasta cabo, Señor, esta ordenanza, este mandamiento. Queremos, Señor, como dijo Pablo, todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo llevaremos a cabo, Señor, este mandamiento. Amén. Entonces, dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a partir el pan. Oramos una vez más. Señor, venimos una vez más ante ti, en la presencia, Señor, de tus símbolos que significan, Señor, tu cuerpo. Amén. Que por nosotros es partido, al llevar a cabo este acto de fe, Señor, lo hacemos en tu nombre y te agradecemos que nos hayas dado tu palabra para instruirnos, Señor, y ayudarnos a que cada ordenanza y mandamiento tuyo lo llevemos a cabo, Señor, bajo tu instrucción. Entonces hay bendición. Amén. Gracias por todo ello y en el nombre de Jesucristo, Señor, partiremos este pan.
Aleluya. Pueden ir tocando la Moabita. Thank you.
Una vez más, versículo 24. Habiendo dado gracias, lo partió. No puede ser un pan entero a simbolizar el cuerpo de Cristo. No, fue partido, fue desfigurado. Es un símbolo. Y de verdad que es importante tener una actitud correcta, porque el precio que se pagó por nosotros fue tremendo. Entonces, partió el pan y dijo ahora sí: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer. Gloria, Señor. El versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden pasar. Thank you.
Thank you.
Leemos una vez más. Primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que vosotros has partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos trabajado buscando traer el respeto a este acto, a esta ordenanza, a este mandamiento, porque es difícil cuando se hace de algún mandamiento una tradición lavarnos de esas cosas. Pero somos tan felices al ver hermanos caminando en amor, en obediencia, en respeto a Dios y su palabra, viendo que el mensaje que Dios envió se ha dado valor. Y nuestro temor, nuestro respeto ha sido por la palabra de Dios enfocado a lo correcto. Entonces es bueno venir a cumplir esta ordenanza con ese entendimiento, también con la actitud, con la humildad y con el respeto de lo que simboliza. El pan, hablando de cómo su cuerpo fue partido, fue terrible lo que tuvo que pasar para pagar el precio y darnos acceso a la vida eterna. Su sangre sangró hasta la última gota. Y esa palabra sangrante ha llegado hasta nosotros con el mismo efecto. Por eso que el jugo de uva no lo podía tipificar. Tiene que ser el vino. Y si es que, gloria al Señor. Y si es que agradecemos la oportunidad que Dios nos ha dado de poder participar en este evento con el entendimiento que se requiere. Y si es que yo lo bendiga a todos los hermanos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por ello y pasar posteriormente al otro mandamiento. Señor, agradecemos en el nombre de Jesucristo tu ayuda y tu bondad para llegar a este momento, tomando en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, ese amor y ese respeto por tu palabra y ese interés y ese anhelo de que el Espíritu Santo, el Maestro, trabaje en nuestro corazón, teniendo libertad, Señor, de cada creyente, donde pueda ser manifestado y pueda ser, Señor, operado la gloria y el poder de tu palabra en sus vidas. Entonces, Señor, ver un pueblo marchando, Señor, anhelando y deseando y aferrándose siempre a la victoria que has logrado tú en la cruz, por la cual podemos tener acceso a una vía cristiana correcta. Te agradecemos por ese privilegio. Gracias por cada creyente que hemos visto marchar, Señor, victoriosos, aquí y en muchos otros países. Seguro, Señor, que nos seguirá dando oportunidad para reunirnos con nuestros hermanos que hoy no pudieron estar. Pero te diré siempre que vayiré proveyendo, Señor, todas las circunstancias y los tiempos para ello. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras pueden cantar dos cantos, si quieren pueden tomar asiento. Amado Vitarud y Libertad. Aleluya.
nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Santa y sin mancha.
Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, oh, solo tú eres digno para abrir los siete sellos. Pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, como la trayéndonos fe de rapto. Oh, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia.
sostente de la mano incambiable de Dios, se proclama libertad. Mira, se proclama libertad. Él es esclavo del pecado. No te preocupes porque al que ve la cruz.
hay soldados invencibles que nunca fallarán. Para Dios no hay nada imposible. Yo todo eso sé convivir. La sangre restaurará, así dice el Señor. Señor, de la forma en la que debemos actuar, no pensamos así, pero entendemos la actitud que debemos tener para con nuestro Dios y para con su pueblo. Que eso crezca en nuestros corazones. Es posible. Podemos vencer. Podemos caminar no tomando a Jesús como tal vez una mujer, tomando a un hombre como un pasatiempo, un muchacho o una muchacha. Nuestro compromiso con Él no es por algún tiempo. No es cuando hasta que otro nuevo pretendiente venga. Nuestro compromiso con Él es solemne, sagrado, firme.
Aleluya. Gloria al Señor. Y es que Dios lo bendiga a cada hermano. Sigan caminando hasta entrar en la palabra de Dios, hasta que ese amor y ese respeto y esa actitud a Dios sea cada día sublime, real, glorioso. Yo sigo usando la vida de cada hermano, así como he venido hasta esta hora trabajando, que Dios engrandezca eso. Su vivir, su ánimo son un testimonio, un ejemplo para cada uno de nosotros. De verdad agradecemos a Dios por el compañerismo que Dios nos ha dado. Yo lo bendiga en gran manera a cada hermano. Honre su fe, su respeto a Dios y su pueblo. Les provea todos los recursos que necesiten, que en lo que reste del camino multiplique Dios sus fuerzas, su deseo correcto, su pensar correcto, su actuar correcto, su amor por Dios sea multiplicado infinitamente en cada uno de sus corazones. Dios la bendiga grandemente. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento especial, por el compañerismo, la fe, tu palabra. Gracias realmente, Señor, por todos nuestros hermanos. Tú más que nosotros sabes, Señor, la labor de cada uno. Y nos alegra saber que tu palabra contiene verdades como esta, que no hay nada que se haga para ti que sea vano. Tú recompenses, Señor, la labor de cada creyente en gran manera, enriqueciendo tanto el mundo de su alma de cada creyente. Y que cada uno, Señor, pueda caminar de tal manera, con un anhelo, un deseo de libertad total. Que pueda entender, si Él ha declarado libertad, pues yo la acepto. Quiero caminar libre de todo peso de pecado y ser un testimonio, una epístola, un ejemplo, ánimo al pueblo de Dios. Dios, glorifica tu nombre en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Soldados invencibles, este mundo se caerá en pedazos, todo está en el tiempo y dejará de ser, pero aquellos que te aman a ti y hacen tu voluntad y se aferran a tu palabra permanecerán, Señor, para siempre, por cuanto no es las fuerzas de ellos, pero es la fuerza de tu palabra, Señor, en sus vidas. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Amén. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios lo bendiga mientras.